Saludos, mis amigos. Andrew Álvarez aquí, una vez más con ustedes, compartiendo desde el área sur de Puerto Rico, de La Guancha en Ponce, aprovechando, ¿no?, nuestro momentito de esparcimiento, como tantas veces yo acá menciono, y cada vez que tenemos la oportunidad acá a través de Facebook Live, ¿no?, compartir estos momentos lindos, ¿verdad?, de nuestra bella isla, lo que todavía podemos ver, lo que tal vez dentro de no mucho tiempo pues deje de ser como parece. Así que sigue cambiando nuestro mundo, sigue cambiando nuestro destino, bueno, todo. Todo está en transición, de eso se trata la cosa. Obviamente esta maravilla pues no la vamos a tener siempre. Y nosotros tampoco estaremos aquí suficientemente o tanto tiempo como para tal vez poder apreciar algunos de los cambios radicales que van a ocurrir. Pero ya los estamos experimentando. Ya estamos viviendo tiempos difíciles, no únicamente a nivel ambiental, político, ¿no?, a nivel social, a nivel global, todo lo que ocurre en nuestro mundo aquí ahora. Bueno, pues nuevamente aquí, compartiendo un ratito aquí, pensando más allá de lo aparente, como digo yo, pensando en voz alta, para mis buenos amigos. Antes que todo, pues quiero aprovechar este momento aquí, una vez que venimos ya precisamente a una reunión sobre AES. O sea que AES es la corporación, una de las corporaciones que producen electricidad para la Autoridad de Energía Eléctrica aquí en Puerto Rico, y el problema de los últimos años con esta corporación ha sido los residuos, los desechos de carbón, cosa que es un tema recurrente. Y aunque en los últimos días no se ha dado mucho en la prensa, definitivamente esa situación es constante y continúa siendo, ¿no?, un problema ambiental y de salud para las comunidades aledañas allá en Guayama a la planta de AES, como para las personas que viven en Peñuelas, cerca de donde está el vertedero, los que viven en Humacao y los otros 5 lugares en la isla de Puerto Rico donde se depositan las cenizas. Y más allá de los análisis que esta corporación ha mostrado, que dice que alegadamente estas cenizas no son tóxicas, la realidad es que los exámenes independientes que se han hecho sobre la toxicidad precisamente de estas cenizas es que es sumamente grave, aparte de compuestos que son sumamente tóxicos y los metales pesados que estas tienen. Aquí pues se ha tratado de vender como relleno para construcción, ¿no?, para que se rellenen áreas donde se van a hacer urbanizaciones o cualquier estructura. Aquí se ha tratado de usar como Agromax, ¿no?, para que se utilice como bloques, etcétera, pero ahí continúa precisamente contenido todos los tóxicos que estas cenizas tienen, que no sirven realmente para nada. Se supone que se cumpla con la ley del contrato que había anteriormente con el Estado Libre Asociado y con la Autoridad de Energía Eléctrica, de que AES pues eliminar o sacar a las cenizas de Puerto Rico, cosa que se ha negado en los últimos años. Por ende, esto está corriendo hacia las Cortes Federales y una serie de litigios que esperamos que en algún momento se puedan resolver. Nuestro papel en esto, ¿no?, estamos involucrados pues de alguna forma u otra como asesor, consejero ambiental de lo que está pasando aquí, y hay una serie de grupos sumamente activos aquí en Puerto Rico, especialmente los de Guayama, inclusive también de abogados, ambientalistas, químicos y otros personajes o otras personas acá en la isla que tienen un interés genuino por tratar de conservar la salud pública, ¿no?, y la salud ambiental. La realidad es que tenemos que estar bien atentos a qué se maneja, qué es lo que finalmente se decide. Se supone que la gobernadora próximamente tiene que intervenir con esto y firmar una ley relacionada con el desperdicio precisamente de esta ceniza. Y hay que recordar que en Puerto Rico tenemos un grave problema con los vertederos, y que aquí se pueden contar con la mitad de los dedos de las manos los vertederos industriales que tenemos. Aquí hay un sinnúmero, ¿no?, de desechos tóxicos continuamente, incluyendo los productos electrónicos que no tenemos dónde echarlos en la isla. Hablamos muchas veces, ¿no?, obviamente, de relleno sanitario, de lo que usted pues desperdicia en su casa, de los lixiviados que se producen, la falta de un liner abajo en muchos de estos vertederos y todo lo que ha sido la problemática por tantísimos años en Puerto Rico con el manejo de desperdicios sólidos y la basura. Eso, claro, que a todos nos tiene que interesar, que a todos nos tiene que preocupar, porque próximamente se dejarán más de 12 de estos vertederos y no sabemos qué vamos a hacer con el resto de la basura. Nos vamos a ahogar en basura. Y eso es una situación que tenemos que enfrentar, porque no es de aquí a 10 años, no es de aquí a 5 años tampoco, es aquí ahora, es el momento actual en que estamos aquí viviendo, y las proyecciones son terribles. Por otro lado, la situación, obviamente, nuestras costas, del mar Caribe, del océano, ¿no? Ahí pues implica, ¿no?, el cambio climático, el nivel de océanos que se nota en Puerto Rico. Ya esto no es teoría, ya no es esto a ver si pasa o no pasa, ya no esto es algunos grupos ambientalistas protestando, gente que no tiene nada que hacer según los críticos de este tipo de posturas, ¿no?, donde definitivamente en la democracia es importante que protestemos, es importante que nuestra voz se escuche, y más si tiene sentido, tiene contenido y tiene, ¿no?, sustancia lo que exponemos. Y la problemática de la erosión en las costas de Puerto Rico, unido esto al cambio climático, ¿no?, a los niveles del mar que siguen elevándose por diferentes razones. Primeramente por el calentamiento del agua, es decir, las moléculas en el agua se siguen expandiendo, por ende va a elevarse el nivel del mar. Es lógico.
Por otro lado, pues tenemos el descongelamiento que están ocurriendo los glaciales, Groenlandia, el Polo Norte, los glaciales en tierra firme en Alaska, Canadá, Sudamérica, etcétera. Todo esto, incluyendo el Polo Sur, todo esto afecta directamente los niveles del océano y seguirá el volumen de agua aumentando también. A esto hay que contar también las corrientes de viento, de dónde sopla el viento, la fuerza del viento, y esto tiene que ver también con el cambio climático y cómo altera y aumenta la fuerza del viento. Y recuerde que el viento es el que crea las olas. Las olas que usted ve, las que cogen los surfers, las que usted ve linda en la playa, eso lo produce obviamente el viento. No es el océano que tiene locomoción interna, es el viento y las corrientes del viento, a la vez que las corrientes submarinas tienen todo ese proceso de movimiento y circulación que es importante para que, ¿qué? Para que la vida continúe, para que el plancton existe en los océanos y los mares. Y recuerde que más del 65% del oxígeno viene del océano, casi un 70%, no de los bosques, del océano, del plancton que produce ese oxígeno. Así que estamos ante la vida, estamos exponiendo todos los recursos vitales de este planeta que pudieran desaparecer, lamentablemente por no saber manejar la situación y por no saber nosotros reparar el daño que hemos cometido en el medio ambiente. Hay muchas cosas que se están yendo de nuestro alcance. Seguimos obviamente aumentando los desperdicios sólidos, como dije hace un momento, las emisiones de gases de efecto invernadero, gran cantidad de metano, dióxido de carbono, los monóxidos, todo esto, el sulfato, todo eso, en aire, en tierra, en agua, y no hacemos nada. La gente cree que esto no está pasando, pues sí, aquí en Puerto Rico, ya. Podemos ver obviamente el impacto del nivel del mar. Lo vemos en la costa norte, lo vemos en la costa sur. Miren la Palguera que estuve precisamente hace un ratito. Allá en la Palguera, donde sigue subiendo los niveles del mar y donde está afectando no únicamente a las casas que están en la orilla, a los caseteros, sino que está afectando también a la Escuela de Ciencias Marinas, de Biología Marina, en los muelles de aquella zona. Hemos visto esto por tantos años, desde la década de los años 60. Hemos visto un cambio radical precisamente en el nivel del mar en esa zona y que se puede ver a muchas razones. Una de ellas, pues definitivamente, la presión que el mar sigue haciendo por el viento que hace presión sobre el mar y sigue acumulando volúmenes de agua contra la superficie de la orilla. O sea, hay muchas explicaciones físicas, hay muchas explicaciones que pueden ser obviamente geológicas y otras pueden ser explicaciones climatológicas, y todo tiene que ver obviamente con las corrientes de oceánica y las corrientes del mar. Todo esto está correlacionado. Recuerde que esto es un circuito, la biosfera es un circuito. La Tierra está dividida en diferentes atmósferas, no únicamente la troposfera, no únicamente la biosfera, no únicamente la atmósfera superior, no solamente eso. Tenemos la biosfera donde se combinan todos estos elementos para que la vida exista. Así que esto es para ponernos a reflexionar aquí ahora. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación cuando la evidencia está aquí? Ya no es una teoría, ya no es una hipótesis, ya no es una idea de alguien. Aquí hay que aceptar definitivamente cuáles son los hechos, qué es lo que está pasando. Esto es más allá de meramente especular y ver si van a aparecer millones de dólares para evitar que siga perdiéndose la arena, que el océano no pueda depositar arena en nuestras playas, que las corrientes de esta zona estén cambiando acá en el norte y en el sur de Puerto Rico, y que tenga que ver inclusive con la rotación de la Tierra y todo lo que está pasando. Eso es geofísica, eso es elemental, es ciencia. No es especulación, ni es cosas del más allá, ni metafísica. Así que hay que despertar al durmiente. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Puerto Rico? Nada. Dígame algo. Nada. Muy bien, gracias. Inclusive el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, está bien, bien pasivo con esta situación debido, claro, a la administración que hay actualmente ahí en Washington, que no es proambiente. Se creen que esto va a durar eternamente así. Mire, sabemos que en menos de 150 a 200 años el mar va a subir casi 25 metros en todas partes del planeta, y las islas como las de Puerto Rico se van a ver afectadas directamente por estos niveles del mar que van a arropar obviamente todas las costas, y no vamos a tener playas como las conocemos. Todo esto va a cambiar. La geografía de Puerto Rico está destinada, por las proyecciones que hay de los estudios científicos que se han hecho sobre esto en particular, van a cambiar drásticamente, no solamente el norte, el sur de Puerto Rico, el suroeste de Puerto Rico, zonas que son necesarias, importantes, la agricultura, se van a perder todas las zonas de agricultura, y la gran cantidad de gente que vive precisamente en esos valles costaneros se van a ver afectados, porque ya no solamente van a ser los primeros 10 metros de orilla de mar, hombre, va a ser mucho más allá, va a afectar kilómetros y kilómetros dentro de la tierra, es decir, tierra adentro. Así que vamos hacia una situación bien grave. Aquí hemos mencionado muchísimas veces la situación del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y cómo en los próximos 10 o 12 años va a estar afectado por el agua del Océano Atlántico, y que esto se sabe ya. Pero usted, le pregunto a usted, ¿ha visto que se haya sugerido o hecho alguna cosa? ¿Ha escuchado del plan? ¿Ha escuchado si se va a hacer un dique, si se va a hacer un rompeolas, si se va a mover el aeropuerto al lugar? Mire, es una instalación enorme.
un aeropuerto de esa naturaleza tarda años y años y años en construirse, en planificarse, en ubicarse. ¿Por qué? Porque aquí no se aterriza en cualquier lugar, hay que ver las corrientes de aire, cómo cambian para aterrizar, para despegar. O sea, hay muchas cosas. La gente es muy simplista, muy simplista. La gente cree que las cosas se arreglan de la noche a la mañana, la varita mágica y por ahí vamos. No, no. Vamos a hacer conciencia de la conciencia, a encontrarnos a nosotros mismos y buscar y darnos cuenta que estamos expuestos ante un peligro a nivel planetario, a nivel mundial, que afecta a todos los seres humanos que viven en este planeta aquí ahora. A todos, es todos, sea en el norte, sea en el sur, sea en el Ecuador, sea acá en el Caribe. En el Caribe, vuelvo a mencionar por enésima vez, estamos más expuestos que en ningún otro lugar por las tormentas y precisamente por el cambio climático y por los cambios en los niveles del océano, que lamentablemente no lo podemos evitar. Bien, tantas otras cosas están pasando en el mundo. Eso es lo que nos toca a Guataña aquí en Puerto Rico, pero hay muchas otras cosas sucediendo en nuestro planeta aquí ahora. Y siguen los escándalos, inclusive en el Vaticano. En el Vaticano la lista de escándalos no acaba. La Iglesia Católica Apostólica Romana está involucrada en tantos problemas internos. Recuerde que eso es un Estado, el Vaticano es un Estado. Más allá de usted ver la Iglesia tradicional, la costumbre, la religión, es un Estado. Y como Estado ha tenido ejércitos, a través de la historia ha habido ejércitos. No solamente se inmiscuyó o inspiró las cruzadas para tomar Tierra Santa y entrar en guerra con los musulmanes y los millones de personas que murieron durante todo ese periodo de las diferentes guerras que hubo en el Oriente Medio, específicamente las cruzadas, sino un sinnúmero de conflictos en Europa donde precisamente el Papa entraba en guerra con reyes, con reinados. Así que siempre ha sido un Estado militar, no se llama engaño. Inclusive tiene una gran cantidad de inversiones de dinero en la industria militar, sí, en los bloques militares industriales en Europa, inclusive en Estados Unidos, en las fabricaciones de armas. Ha estado involucrado en la venta de misiles. Yo he hablado aquí muchas veces y hay un dato histórico interesante donde muestra precisamente a la Iglesia Católica Apostólica Romana vendiendo misiles precisamente aquí en Argentina durante la Guerra de las Malvinas en los años 70 contra los británicos, en la década de los 70. Se llamaba la Operación Pez Volador. Búsquela, verifíquela, Pez Volador. Y ante tantas cosas así hemos visto también un sinnúmero de escándalos que tiene que ver con la mafia, que tiene que ver con la masonería dentro de allá. Por ejemplo, la gran logia de Roma y cómo está involucrada dentro del Vaticano y las luchas internas que hay allí entre obispos, entre las personas que tienen el poder dentro del Vaticano, los que están detrás del llamado Papa. Y el Papa a veces dicen que es hasta simbólico, que la realidad ve los cardenales peleando allá por el poder, entre ellos grupos promasónicos y grupos que obviamente no, que son totalmente contrarios y que son la hegemonía de la Iglesia. Todo esto está involucrado, ¿no? Todos los escándalos bancarios que han estado involucrados los bancos, tanto del Vaticano como otros bancos, lavando dinero. O sea, que esto es una cosa asombrosa y ahora nos sale precisamente, más allá de todos estos escándalos bancarios anteriores, de que el dinero que se utiliza, por ejemplo, para las obras de caridad, ahora la Iglesia Católica lo toma, oiga y verifique la información y me dice si es o no es así. Simple, aquí no es para atacar a nadie, aquí son los datos, nos guste o no, ahí están los hechos. Y ahí lo que queremos, que despierte la gente y se dé cuenta que esto no es especulación. Hombre, el dinero precisamente que se utiliza para las causas de caridad, para la ayuda, pues lo vemos obviamente ahora destinados al manejo de qué, al manejo de las operaciones económicas del Vaticano, es decir, para que pueda funcionar la burocracia del Vaticano, porque no tienen dinero, no saben administrar los billones y billones y billones de dólares que tienen. Billones y billones de dólares, no únicamente en oro, porque el Vaticano tiene en oro mucho más que lo que tiene Fort Knox allá en Kentucky, en Estados Unidos, sino la cantidad de propiedades e inversiones que tiene. Así que esto es lamentable. Usted se da cuenta que aquí esto es un mundo de mentira, donde no hay justicia, donde nos engañan, donde usted se deja engañar, donde le han lavado el cerebro, donde lo han acondicionado culturalmente a querer algo y a renegar de cualquier cosa que pueda ir en contra del orden establecido o que le cambie su supuesta realidad. Pues hablando precisamente de eso, oiga bien, estamos, recuerde, el 21, para cambiar el modelo, para cambiar, ¿no?, la estructura conceptual de lo que queremos nosotros, que es la realidad en Puerto Rico. Continuamos con nuestro conversatorio, Puerto Rico, Isla de Misterios, precisamente. ¿Cuándo? Pues el próximo sábado 21 de diciembre a las 8 de la noche en Cafés Cafés, allá en Río Piedra, frente a la Autoridad de Energía Eléctrica en Monacillo. Allí estamos, 60 espacios únicamente, se para con tiempo. Ahora vamos a hablar del reactor nuclear bonus, de los proyectos nucleares en Puerto Rico. Vamos a hablar de las instalaciones de espionaje en Puerto Rico, las vamos a ubicar una y cada una de ellas, las operaciones de mercenarios en Puerto Rico, Navy SEALs y operaciones encubiertas en la isla, lo que se supone usted no deba saber. Vamos a estar hablando de todas esas cosas y mucho más, cómo se usa el aeropuerto Luis Muñoz Marín y otros aeropuertos en Puerto Rico para el manejo de flotas y de operaciones clandestinas de inteligencia, entre tanto más de lo que la prensa aquí ni de casualidad descubre, y si descubre, pues ya usted sabe, no lo dice.
Así que vamos a hablar muchas cosas interesantes de Puerto Rico. Y recuerda que esto continúa luego del próximo 21 de diciembre a las 8 de la noche en Cafés Cafés. Termina el día 11 de enero de 2020 en Cafés Cafés. Ahí terminamos con la tercera parte, ¿no?, de esta triada que hemos traído acá para discutir sobre asuntos de la historia desconocida de Puerto Rico y las operaciones ocultas y clandestinas que se dan en la isla. Recuerda el teléfono, se para desde entonces, porque en la última ocasión, el día 7, quedó gente fuera que no pudo entrar precisamente por eso, porque el espacio es limitado. 787-579-8600. Aquí no hay agua y hay sol fuerte, ¿sabes? Seca la boca. 787-579-8600. Se para desde ahora. Mientras más temprano mejor, entras en la lista que tiene nuestra producción y ya estás conmigo ya para ese conversatorio el próximo 21 de diciembre a las 8 de la noche, y de ahí pues te vas a la parranda o a compartir como tú quieras en plena Navidad. Recuerda, sábado 21 de diciembre, 8 de la noche, Cafés Cafés allá en Río Piedra, teléfono 787-579-8600, y allá te espero. Y ya mañana estaremos allá en La Mega con el Molusco y los Reyes de la Punta, 4:00, 4:05 de la tarde, para que lo puedas ver por aquí o sintonizar a través de La Mega FM. Y en mi programa de radio, La Otra Realidad, viendo más allá lo aparente, masticando con las neuronas, a las 10 de la noche, de 10 a 12 de la medianoche, en Radio Isla 1320, La Otra Realidad. Gracias por estar conmigo, lo dejo con ese paisaje y ese sol maravilloso. ¡Wow! Puerto Rico es hermoso, único, aunque vaya a cambiar en el futuro. Aprovecha el momento que tiene y vive aquí ahora. Protégelo, que es tu hogar.